tenemos como en todos los barrios, tenemos el problema de a veces de grupos antagónicos que hemos trabajado muchísimo con la policía, con el Ministerio de Seguridad para tratar de apaciguar un poco estas cosas. Incluso estuvo también el Ministerio Público, se tuvo que poner los fiscales, venir a ver, porque era algo que no se podía vivir un tiempo acá. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y yo te estoy hablando hace más de 2 años, ¿no es cierto? Otro problema que tenemos acá son el asunto del consumo, tanto de bebidas como de las drogas, ¿no es cierto? Y como parece que ahora se ha puesto demasiada cara, parece que ha vuelto el poxirrán también. Depende la plata que tengan al alcance. Si son los primeros días y tenemos feriados largos, más vale agarrarte la cabeza y no salgas afuera, porque se ponen a tomar y son los desconocimientos, las peleas. Encima, cuando la policía, la llaman a la policía viene, ¿qué hacen? Los mismos vecinos los amparan, ¿no es cierto?, a estas personas que están peleando, o que están molestando a otras personas, o que han cometido algún delito, ¿y qué hacen? Empiezan a apedrear a los patrulleros, que es un patrimonio de todo, porque el patrullero no es de la policía, es de todos nosotros. Todos somos, se cobran con los impuestos que uno paga, entonces es de todo. La escuela es de todo, el hospital es de todo, la salita es de todo, el centro vecinal también es de todo, porque nada es privado acá. Cuesta mucho llevar adelante. Yo pienso de que nosotros trabajamos mucho en lo que es prevención, con los comunitarios, como centro vecinal, pero ya nosotros no hemos entendido algo. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención del semillero que tenemos, no de los grandes ya cada uno que se ocupe, la institución que tenga que ocuparse, o la familia que ese muchacho o joven tenga. Uno observa cómo vive la gente, ¿no? La gente vive muy mal, porque se cocina también muy mal, porque no les alcanza. Nosotros no tenemos comedor, acá el único comedor que hay es el comedor de abuelo, ¿no es cierto?, que le dan, tienen ellos un presupuesto, se le dan a los abuelos, o sea que todos los que son jubilados del PAMI van ahí. Pero nosotros comedores ni copa de leche nosotros. En nuestro apoyo escolar sí damos nosotros una copa de leche, ¿no? A los chicos que vienen al apoyo escolar se les da una copa de leche. A los chicos que vienen a folclore se les da también algo, ¿no es cierto? Siempre algo le brinda el centro vecinal porque uno ve la problemática. La verdad que la problemática social está bastante feo por la falta de trabajo, porque acá mucha gente es trabajadores negros, son pocos los que son trabajadores en blanco. Y vos sabés cómo es el trabajador en negro, trabaja el día,